Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola. Hola, hola. Estamos a punto de empezar nuestra rutina para calentamiento de fútbol americano. ¿Cómo están todos? Va a ser un calentamiento y una activación física. Yo soy Andrés López, coach de receptores de Pumas de Liga Mayor. Bienvenidos a todos. Es una práctica para todos aquellos de 5 años a 15. En adelante. Cualquier otra persona también lo puede hacer sin ningún problema. Es un tipo de calentamiento muy sencillo. Estamos esperando que lleguen un poquito más para empezar el calentamiento, empezar a trabajar, empezar nuestra serie. Listo, pues vamos a empezar. Listo, vamos a empezar con un calentamiento muy sencillo. Tenemos a Emilia que nos va a ayudar. Ella juega Tochito Bandera y nos va a ayudar con todos los ejercicios para poder comenzar. Perfecto, primer movimiento, vamos a trabajar círculo de cuello, lado derecho, listo, sale, lado derecho, movimiento amplio para calentar bien. De 10 a 15 repeticiones son muy buenas, amplio, movimiento amplio, cambio, lado izquierdo, sale, lado izquierdo, vámonos, cambio, cambio, lado contrario. Lado contrario, amplio, 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 movimiento amplio. Listo, diciendo que sí. 10 movimientos. 2, 3, 4. Cuenta, Emilia. 9, 10. Diciendo que no. Perfecto, terminamos con cuello. El siguiente movimiento va a ser trabajar el trapecio. ¿Qué son los trapecios? Es la parte superior de mi hombro. Entre mi cuello y mi hombro tenemos un músculo que se llama trapecio. ¿Sale? Vamos a trabajar nuestro trapecio. Vamos a trabajar el siguiente ejercicio. Giro de hombro al frente. Giro de hombro al frente. ¿Sale? Trabajando el trapecio. Giro de hombros hacia el frente. Hay que calentar bien. Hacia el frente. Eso, hacia el frente. 10. Cambio hacia atrás. 10. 10. Listo, listo. Trabaja fuerte. Calienta bien. Es importante el calentamiento. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Todo bien? Listo. Listo, hacia atrás, trabajamos, Emilia. Luego el siguiente movimiento, encogimiento de hombros, arriba y abajo. Encogimiento de hombros. Listo, bueno, trabajamos la parte del trapecio. El siguiente ejercicio va a ser trabajar hombros. ¿Cómo trabajamos hombros? Con círculo de brazos hacia el frente, cortos. Abrimos la base de nuestros hombros. Círculo de brazos al frente, cortos. 10. Uno, dos, tres, cuatro,
debemos trabajar el hombro. 7, 8, 9, 10. Muy bien, Emilia. Siguiente ejercicio. Vamos a trabajar estiramientos alternos de brazo al pecho, ¿sale? Al pecho, trabajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siguiente ejercicio. Vamos a trabajar pecho y abdomen. Pecho y abdomen, vamos a trabajar planchas, ¿sale? Planchas 10 segundos. Me voy a levantar como si fuera a hacer una lagartija. Y ahí trabajo. Estático 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Importante que aprietas el abdomen. 7, 8, 9, 10. Bien, siguiente ejercicio. Hacer planchas con antebrazos. ¿Sale? Voy a trabajar mi antebrazo, mi codo y mi mano van a estar pegadas al suelo. Si pueden trabajar en puños mejor. Y de ahí trabajo 10 segundos en planchas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Vamos bien. Vamos calentando todas las partes de nuestro cuerpo, que es lo más importante. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Algo? Perfecto. Siguiente ejercicio. Vamos a trabajar cadera. Hiperextensiones. Sale con cadera y hiperextensiones alterno. Trabajamos hiperextensiones con cadera. Vamos a trabajar el ejercicio hiperextensiones. Vamos a estar acostados, boca arriba. Y trabajamos hiperextensiones con cadera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Estamos trabajando toda la parte de nuestro cuerpo. Siguiente ejercicio, vamos a trabajar piernas, ¿sale? Sería yogi, talón a los glúteos. Pierna muerta derecha, pierna muerta izquierda y trabajaríamos skipping. ¿Sale? Listo, Emilia, ayúdame por favor. Yogi, 10 segundos de yogi. Importante, yogi, buen braceo, subir las rodillas. 10 segundos. Cuéntale, Emilia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien, 10 segundos, muy bien. Siguiente ejercicio. Vamos a trabajar talón a los glúteos. 10 segundos. Talón al glúteo. Importante, voy a seguir mi braceo. ¿Listo, Emilia? ¿Listos? ¡Sale! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Eso sería talones a los glúteos. Siguiente ejercicio, pierna muerta. ¿Sale? Pierna muerta significa que la pierna izquierda o la derecha está completamente recta. ¿Sale? Voy a trabajar mi pierna muerta derecha y la izquierda solo trabaja yogi. ¿Sale? 10 segundos. Voy a hacer el ejercicio para que me sigan. ¿Listos? ¿Sale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio de pierna, ¿sale? Cambio de pierna. Ahora derecha, yo de izquierda muerta. ¿Listos? ¡Sale! 1, 2, 3. Braceo, importante 6, tu braceo. 6, 7, 8, 9, 10. Bien. 10 segundos, 10 repeticiones. ¿Listos? El siguiente ejercicio, vamos a trabajar skipping o tijeras cortas, ¿sale? Tijeras cortas. ¿Listo, Emilia? Tijeras cortas, ¿sale? Voy a patalear al frente, tijeras cortas con un buen braceo. ¿Listos? ¡Sale! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
descansamos para irnos al trabajo de pantorrilla. Siguiente ejercicio, vamos a trabajar pantorrilla, ¿ok? Elevación de talones al frente, lateral y al centro. ¿Listo? Elevación de talones normal, elevación abierta y elevación cerrada. Vamos a elevar en esas tres posiciones y 10 repeticiones. Empezamos en el centro normal, ¿listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso es. Siguiente ejercicio, hacia adentro, puntas adentro, 10. Sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora hacia afuera los talones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Estamos listos para trabajar nuestra rutina del día de hoy. Estamos calentando. Trabajamos el tren superior, trabajamos la parte del abdomen con las planchas y trabajamos el tren superior, digo inferior, con las piernas, trabajamos yogi, trabajamos varios ejercicios para estar listos para la siguiente rutina y el trabajo en casa que vamos a realizar el día de hoy. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a trabajar un poco de pierna, que son brincos, vamos a trabajar rodillas al pecho y jump squat, la parte de abajo, ¿sí? Sería las piernas. Y siguientes ejercicios, vamos a trabajar un ejercicio funcional para trabajar todas las partes del cuerpo. Es así como vamos a trabajar el día de hoy, ¿sale? Les repito mi nombre, yo soy Andrés López, coach de receptores de Liga Mayor de Pumas CU. Y comenzamos con la rutina. Listo, siguiente ejercicio, arriba. Empezamos con brincos a una pierna, ¿sale? Brincos a una pierna. Brincos con una pierna, empezamos con pierna derecha, brinco, ¿sale? Vamos a trabajar saltos, ¿listos? ¿Sale? 10 repeticiones. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pierna izquierda, ¿listos? ¿Sale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, buen ejercicio. Siguiente ejercicio. Descansamos 15 segundos y nos vamos con el siguiente ejercicio. ¿Listo? Siguiente ejercicio. Vamos a trabajar brincos, rodillas al pecho y después jump squat. ¿Listo? Rodillas al pecho, voy a saltar exactamente como lo hizo Emilia. Dos. Sale 10 repeticiones. ¿Listo? Papá, mira lo que estoy haciendo. Perfecto. Vamos a trabajar 10 repeticiones. 4. Mira lo que estoy haciendo, papá. 7. 8. 9. 10. Eso, descansamos. 10 repeticiones. ¿Cómo se llama? Sí, dale. Párate, por favor. Gracias, porque te voy a poder aplastar, ¿ok? Entonces, listo. Siguiente ejercicio, vamos a trabajar jump squat, ¿ok? Trabajamos jump squat. ¿Cuál es jump squat? Posición de pierna y voy a saltar, ¿sale? Este sería mi jump squat. Vamos a trabajar 10 repeticiones de jump squat. Importante el movimiento. Base abierta, espalda recta, salto, caigo. ¿Sale? 10 repeticiones. ¿Listos? 10 repeticiones. ¿Listos? ¡Sale! Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Descansamos 15, 20 segundos. Para seguir trabajando con la misma serie. ¿Sabe con qué serie empezamos?
Empezamos trabajando con brincos, con una pierna. Después brincos, rodillas al pecho. Y jump squat, ¿sale? Son 3 series de ese ejercicio. ¿Ok? 3 series. Listo. Vamos a empezar, por favor. Siguiente ejercicio. Empezamos. ¿Listo? Sale, empezamos brincos. Una pierna, pierna derecha. ¿Listo? Sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pierna contraria. ¿Listos? Sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. 10. Siguiente ejercicio. Esta es la segunda serie. Sale, vamos a comenzar la segunda serie. Descansamos entre 15 y 20 segundos. Importante que se tomen un trago de agua para que se hidraten. Listos, vamos con un trago, vamos con rodillas al pecho, ¿sale? Rodillas al pecho y 10 repeticiones, ¿listos? Es la segunda serie, son 3, ¿listos? ¡Sale! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Muy bien. Descansamos 20 segundos y nos vamos con jump squat. Importante que estén tomando agua. Listos. 15-20 segundos y vamos con el último ejercicio. ¿Listo, Bella? Sí. Vámonos, nos vamos con jump squat. Acuérdense, la base bien abierta, espalda recta y voy a saltar. ¿Vale? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente, buen trabajo. Descansamos, terminamos la segunda serie. ¿Sale? Entre cada serie, 1 minuto 40, 1 minuto 50, descansamos. Listo. ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Descansamos, es importante hidratarse entre cada serie. Vamos a trabajar un poquito de fuerza en las piernas. Esto es para la última serie, sería nuestra tercera serie. Vamos por nuestra tercera serie. ¿Listos? Empezamos con brincos con una sola pierna, ¿sale? Brincos, pierna derecha. Brincos, pierna izquierda. 10 segundos. 10 segundos para comenzar la siguiente serie. Listo. 5, 4, 3, 2, 1, empezamos, pierna derecha, salto, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bien, vamos con la pierna izquierda, listos, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Bien, siguiente ejercicio, descansamos 15, 20 segundos y trabajamos rodillas al pecho. Rodillas al pecho, siguiente ejercicio. Listos. Rodillas al pecho. Venga. 5, 4, 3, 2, 1. Sale, rodillas al pecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Descansamos 15-20 segundos y nos vamos al último ejercicio, que sería jump squat. ¿Sale? Listo. Buen trabajo, vamos bien. ¿Cómo vas, Emilia? ¿Cómo vas? ¿Bien? Eso. Listos. 5, 4, 3, 2, 1, sale, jump squat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Es importante que tomes agua. Vamos a descansar 2 minutos para irnos con el siguiente trabajo. Descansamos 2 minutos. 2 minutos de descanso. Y nos vamos con el siguiente, con la siguiente rutina, el siguiente trabajo. Sale, va a ser un trabajo funcional donde vamos a trabajar todo el cuerpo, ¿ok? Son ejercicios de tiempo. Los ejercicios de tiempo vamos a trabajar de 20 a 30 segundos. De acuerdo a cómo tú te sientas, que puedas seguir exigiéndole a tu cuerpo 20-30 segundos. El primer ejercicio va a ser desplante, ¿ok? Desplante posterior. Siguiente ejercicio, sentadillas, desplante lateral, hiperextensiones. Vamos a trabajarlo como los supermanes, ahorita se los enseñamos. Planchas frontales, ¿ok? Las que hicimos el calentamiento. Después vamos a trabajar push-up o lagartijas normales y multi-encogimientos trapecio, ¿ok? Los multi-encogimientos que trabajamos hace rato para trabajar trapecio, ¿ok? Ese tipo de ejercicios son los que vamos a trabajar ahorita con 20 o 30 segundos de ejercicio. Listo, yo le voy a contar a Emilio los ejercicios para que vean cómo los estamos haciendo y yo les voy corrigiendo algunos detalles. Perfecto. Listo. Listo, Emilia, vamos a seguir trabajando con desplante posterior. ¿Sale cuál es mi desplante? Normalmente trabajamos desplante al frente, ¿ok? Lo que vamos a hacer ahora es hacia atrás, el desplante con pierna derecha, ¿ok? Mi desplante lo voy a hacer hacia atrás y ahí voy a trabajar 20-30 segundos. ¿Listos? Pierna hacia atrás, bajo la cadera, espalda recta. Empezamos 20-30 segundos. ¿Listos? ¿Sale? Las repeticiones que ustedes puedan. Yo llevo el tiempo, sigue Emilia, repetición. Sigan allá en casa. Es trabajo de tiempo, ¿sale? Sigue trabajando, sigue trabajando, sigue trabajando. Contamos 20-30 segundos. Venga, venga, venga. Sale, bueno. Vamos a trabajar la otra pierna. Sale, desplante posterior, la otra pierna. Listo, de 20-30 segundos. ¿Listos? Sale, vamos a trabajarlo. Bien.
10. Quince, 20 segundos, perfecto, muy bien. Siguiente ejercicio, vamos a trabajar sentadillas, ok, sentadillas normales, ok, sentadilla normal, ok. Si pueden bajar nada más con sus brazos al frente, sale, 20, 30 segundos, ¿listos? Sale, eso es, baja, muy bien, sigue. Excelente, el mayor número de repeticiones que puedan en 30 segundos. En 30 segundos. Listo, listo, listo. Sigue, Emilia. 30 segundos, listo. Piernas paralelas, manos en punta. Sigue, bueno, bien. Siguiente ejercicio. Vamos a trabajar. Siguiente ejercicio, vamos a trabajar desplante lateral, ¿sale? Desplante lateral. ¿Listo, Emilia? Desplante lateral, 30 segundos, ¿listos? ¡Sale! Sigue. 15, 20, bien, 20 segundos, excelente trabajo. Siguiente ejercicio de tiempo, vamos a trabajar hiperextensiones, por favor me ayudas con los supermanes. Supermanes, ¿sale? ¿Cuál es el ejercicio de los supermanes? Voy a levantar mi espalda y mis piernas al mismo tiempo y voy a hacer máximas repeticiones entre 20 y 30 segundos. ¿Listo? ¿Listo, Emilia? Sí. ¡Sale! Eso es, sube sus piernas juntas y sube su torso o sus brazos. Sigue, son 20, 30 segundos de trabajo. Venga. Bueno, excelente, bien, buen ejercicio. Esos fueron los supermanes, ¿ok? Siguiente ejercicio, vamos a trabajar planchas frontales. ¿Cuáles son las planchas frontales? Nuestras lagartijas, ¿ok? Vamos a trabajar lagartijas. 20, 30 segundos, mismo ejercicio. ¿Listos? ¡Sale! Sigue, si puedes. Pueden poner las rodillas. Pueden poner las rodillas si quieren. El chiste es seguir 20, 30 segundos. Bien, bueno, ahí. Perfecto. Esas fueron nuestras planchas o lagartijas. Siguiente ejercicio, vamos a trabajar planchas frontales para trabajar abdomen. Planchas frontales. Planchas para trabajar abdomen. Eso es como vas en el músculo. Eso es. Planchas frontales, trabajamos abdomen, ¿ok? Eso es, esas son las planchas, espalda recta, trabajamos 20, 30 segundos, ¿listos? Sale, ahí me quedo, aprieto el abdomen. Sí. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5. Bien, bueno, bien. Hice 30. Bien, muy bien. 25, planchas frontales. El siguiente ejercicio. Vamos a trabajar
Y es el último, trabajamos multi-encogimientos, ¿sale? De trapecio, vamos a trabajar nuestro trapecio, ¿ok? Multi-encogimientos, ¿listos? ¿Listos? Ese sería 30 segundos, arriba y abajo. Arriba y abajo, multi-encogimientos. Listos. Bueno, trabajamos círculo de brazos al frente, multi-encogimientos. Listos. Sale. 30 segundos. Círculo de brazos al frente. Digo círculo de trapecio. Hacia el frente. Hacia el frente. Eso, los dos. Eso. Bueno, vamos hacia atrás, 30 segundos, de 20 a 30 segundos, ¿listos? ¡Sale! ¡10! ¡20! Bueno, descansamos, 2 minutos. Descansamos 2 minutos para seguir trabajando. Esta misma parte vamos a seguir trabajando. Descansamos 2 minutos y vamos al siguiente, el siguiente circuito, que va a ser prácticamente lo mismo, ¿sale? Lo vamos a repetir. ¿Listos? Descansamos 2 minutos. Descansamos 2 minutos. ¿Listos? 2 minutos. ¿Algún comentario? ¿Algo por ahí? ¿Algún comentario? ¿Alguien algo? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Alguna duda en algún ejercicio? ¿Todo en orden? Perfecto. ¿Tienen alguna duda? Por favor, escríbanos para resolverla y que no quede ninguna duda. ¿Eh? Perfecto, muy bien. 2 minutos. 30 segundos para comenzar la última serie del trabajo del día de hoy. Y posteriormente nos vamos a enfriamiento. Listos. 20 segundos. Repetimos la serie. ¿Sale? 30 segundos, 10 repeticiones. ¿Ok? Listos, ¿con qué empezamos, Emilia? Con desplante posterior, ¿sale? Acuérdense, el desplante posterior, mi pierna la echo hacia atrás, ¿sale? ¿Listos? ¡Sale! 10 repeticiones o 30 segundos son buenas repeticiones. Bajo, espalda recta. Dale, mi repetición aquí 10. Cambio. Cambio. Baja, acomoda bien, espalda recta. Eso es, bajo. Baja. Ok. Repeticiones, 20, 30 segundos, está bien. Bien, bueno. Siguiente ejercicio. Nos vamos con sentadilla, ¿sale? 30 segundos, más de 10 repeticiones. ¿Listo? Sentadilla. Abro un poquito la base, ligeramente. Pies paralelos. Y de ahí voy a bajar, ¿sale? ¿Listos? Baja, espalda recta, baja, no, saquen las pompas para hacer la sentadilla, eso, bajo, sale, ¿listos? Sale.
digo. Bueno, bien, buen ejercicio. Vamos con el siguiente, que sería desplante lateral. Sale el lado derecho y lado izquierdo. Desplante lateral. ¿Listos? Sale, listos, desplante lateral, listos. Sale, desplante lateral. Baja lateral, portante la espalda recta. Baja, estira completamente la pierna. Bueno, ahí, bien. Buen desplante lateral. Siguiente ejercicio, ¿cuál era? Vamos a ver la rutina. El siguiente ejercicio creo que era supermanes. ¿Listo? Supermanes. ¿Listo? ¿No, papá? No. Supermanes. ¿Listos? 20 segundos, 10 repeticiones. Más de 10. ¿Listos? ¡Sale! Eso es. Bien. Sigue, sigue, Emilia. Sigue. Eso. Sigue, sube. Bien, sube. Bien, buen trabajo. Sigue, sigue, sigue. 20 segundos. Sigue. Bien, bueno. Siguiente, vamos a trabajar planchas. Sale, pueden se pongan las planchas. Pongo mis antebrazos, mis brazos, mis antebrazos y mis manos. Sale, puedo cerrar los puños para tener un mejor balance. Espalda recta, bajo, listos. Sale, ahí, esa es una buena plancha. Ahí como está Emilia. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bien, buen trabajo. Buen trabajo, bien, Emilia. Nos ponemos en posición de lagartijas para trabajar lagartijas, ¿sale? Vamos a trabajar lagartijas. 20, 30 segundos de lagartijas. ¿Listos? Sale, espalda recta, ponen sus rodillas ustedes, pueden poner las rodillas como lo va a hacer Emilia y baja, ¿sale? Solo va a bajar eso. Ahí podemos trabajar 20, 30 segundos como lo está haciendo para aquellos que no tienen tanta fuerza o los pequeñitos, lo pueden hacer así como lo está haciendo Emilia. Eso es, listo, sale, vámonos. Diez, quince, veinte, excelente, 25 segundos, ¿sale? Buen trabajo, siguiente ejercicio, nos vamos con multi encogimientos, ¿sale? Vamos a trabajar los trapecios. Arriba y abajo. ¿Listos? Sale. Diez. ¿En YouTube? No, en Facebook. 15. 20, buen trabajo. Ahora trapecio. Lo trabajo en círculos hacia atrás. Diez. Veinte. Bueno, 25. Ahora hacia el frente. Trabajamos hacia el frente. ¿Listos?
Sale. Hacia el frente, ándale, Emilia. Ya no puedes. Bueno, perfecto. Muy bien, descansamos 2 minutos. Descansa 2 minutos, 2 minutos. Hidrátense. Tomen agua, hidrátense y nos vamos con el enfriamiento. Sale, el siguiente va a ser enfriamiento. ¿Listos? 2 minutos, 2 minutos de agua. Y a soltar el cuello y a 2 minutos de enfriamiento, digo 2 minutos de tomar agua, de descanso y nos vamos a enfriamiento. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Todo bien? ¿Alguna duda de algún ejercicio? Saludos, sí, gracias. Ahí el trabajo está trabajando fuerte Emilia aquí con un coach personalizado. Un saludo. Un saludo, Coach Munguía. Las clases prácticamente las estamos dando. Siempre hay clases. Las puedes integrar o meterte a la página de Deporte UNAM, Julieta Zapata, para que a las 5 de la tarde puedas escoger alguna clase de tu agrado. Nos van rotando a todos los coaches. El día de hoy pues me tocó impartir a mí esta clase, pero si te interesa por ahí te puedes meter a la página y con mucho gusto seguir a cada uno de los coaches para que puedas meterte con tu nena. Si tienes alguna duda, no duden en escribirme. Buen trabajo, gracias. Hola Teresa, buenas tardes. Hola Tami, saludos. Saludos a Luz, saludos a Tania, saludos a Lucero, que siempre están apoyando a los Pumas, al deporte en general. Es importante que hagan el deporte con sus hijos, que los promuevan a ejercitarse, a moverse, a estar siempre activos. ¿Sale? Es importante, yo creo que es parte de una iniciativa como papá, que puedan estar integrándolos a las rutinas y el ejercicio. El siguiente ejercicio va a ser, vamos a trabajar, por favor, enfriamiento, vamos a trabajar un poquito de enfriamiento. Vente Emilia, vamos a trabajar enfriamiento. Prácticamente es una rutina muy sencilla. Si es algo explosiva, tenemos poco tiempo de descanso, pero eso nos ayuda a estar enfocados. Este tipo de rutinas para eso son, para estar enfocados, para estar muy activos y en un corto tiempo podamos estar ejercitando todo el cuerpo. Ese es el objetivo de esta rutina. Empezamos a enfriar. ¿Cómo hacemos para enfriar? El cuerpo ya está un poco agotado, cansado, ejercitado. Lo que vamos a hacer es darle un mensaje para que empiece a destensarse los músculos, empiece a relajar un poquito y pueda estar otra vez en su punto neutral, en su punto normal. Empezamos con un círculo de cuello hacia el lado derecho. Lado derecho.
lado izquierdo. Te mandan saludos, Emilia, que excelente trabajo. Muchísimas gracias y saludos. Listo, siguiente ejercicio. Vamos a trabajar un poquito de círculos amplios. Ahora los vamos a hacer amplios para destensarnos. Amplios, Emilia. Eso, que nos vean allá en casa, que está trabajando también. Ella juega tochito en Pumas y bueno, está también trabajando en casa y cuidándose para que no tengamos ningún problema contra el COVID. Es importante que nos quedemos en casa y sigamos haciendo ejercicio en casa con cada uno de nos, de las personas o seres queridos que tenemos y que hay que cuidarlos. Hacia atrás ahora, Emilia. Listo, bueno. El siguiente ejercicio, vamos a estirar el brazo. Brazo derecho, estás estirando el izquierdo, Emilia. Ah, eso es. Estiramos el derecho. 10 segundos. Cuéntale, Emilia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Terminamos con la parte de arriba. Terminamos de enfriar ya este cuello. Terminamos de enfriar lo que son nuestros brazos y un poquito los hombros en estiramiento. Vamos a enfriar ahora nuestras piernas. Vamos a abrir la base, Emilia, y vamos a ligeramente un poquito más. Frente, rodilla derecha. ¿Sale? ¿Listos? 10 segundos. ¿Listos, Emilia? ¡Sale! Abre un poquito más la base. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, perfecto. Ahora vamos al centro. Enfriamos al centro. Listo. Tocando por dentro nuestros tobillos con nuestras manos. ¿Listos? 1, 2. Mis rodillas y las de Emilia están estiradas completamente. Es importante que las mantengan estiradas. No quiero que las doblen. Estiren las rodillas. 7, 8, 9, 10. 10, excelente. Ahora juntamos la base. Seguimos enfriando nuestras piernas. ¿Listo? Vamos, Emilia. Vamos a tocar las puntas. Siguen estiradas mis rodillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, excelente. Nos vamos a sentar ahora. Me voy a sentar. Ok, trabajo abriendo la base. ¿Sale? Vamos al centro, Emilia. Emilia va a ir al centro y va a contar 10. ¿Listo, Emilia? ¡Sale! 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, excelente. Vamos al lado derecho. Tocar lado derecho, ¿listo? ¡Chale! 2, 3. Ligeramente cuatro, la puedo bajar cinco, para que puedan seis, tener mayor flexibilidad. 7, 8, 9, 10. Lado contrario. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, excelente. Siguiente ejercicio. Vamos a terminar de estirarnos un poquito nuestra cadera. Gírate, Emilia. Siéntate. Vuéltate para acá, espalda hacia acá. Vamos a estirarnos, ¿sale? Lo que quiero es que estiren la espalda. ¿Cómo la vamos a estirar? Emilia se va a empujar hacia atrás y yo la voy a empujar ligeramente hacia adelante. Estírate hacia atrás, Emilia. Hacia atrás.
Estírate hacia atrás, fuerte, empújame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Dónde sientes que trabajas ahí? Aquí, ¿verdad? Toda la espalda baja, ¿ok? Estamos, yo presiono ligeramente su espalda y ella con la fuerza que tiene nos va a echar hacia atrás. Entonces se va a contraer la espalda y vamos a trabajar todo lo que es la espalda baja y la vamos a destensar. Otra vez, ¿lista? ¿Sale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Subimos. ¿Ok? Listo. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer unas respiraciones. Inhalo. Aguanto la respiración. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Tres respiraciones. Inhalo. Exhalo. Excelente. Un muy buen trabajo. Por mi parte sería todo. Soy el coach Andrés López, coach de receptores de Liga Mayor. Conmigo está Emilia, que juega tochito. ¿Algún mensaje, Emilia? Que hagan ejercicio, que se queden en casa. Que se cuiden mucho y hagan ejercicio. Ok, es importante hacer ejercicio, ¿sale? Estamos más fuertes y combatimos al COVID. Si haces ejercicio, te alimentas bien, es importante, ¿sale? Algo, alguien, algo por ahí, antes de que me vaya, de que nos vayamos. Un saludo, Coach Luis. Un saludo, excelente día. Por ahí le mando un fuerte abrazo. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguien más? Julieta, por ahí yo creo que nos van rotando. No sé qué día por ahí nos toque, pero si puedes estar pendiente de la página. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Saludos. Saludos a toda la familia que nos están viendo. Un saludo a todos. Gracias por acompañarnos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Algo que mejorar? Siempre es importante. ¿Alguna observación? Perfecto, pues por mi parte será todo. Gracias por acompañarnos el día de hoy en esta rutina. Es una rutina para niños de 5 a 15 años. Hoy estuvo con nosotros Emilia, que juega tochito bandera. Y es una rutina muy sencilla, muy fácil. Cualquiera de nosotros, cualquier adulto, cualquier persona también la puede hacer. Y es importante que nos quedemos en casa para seguir combatiendo esta situación de la pandemia. Haz ejercicio, come bien. Muchos saludos a todos, gracias por acompañarnos. Un saludo. Saludos, cuídense mucho, hasta luego.